Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo. Muy buenas, querida comunidad. Soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Salió nomás, gente, esta semana el 9.1.5 y pues les voy a traer en este pequeño video qué estoy haciendo yo, qué es el contenido que más estoy jugando y pues también para que lo tengan de reseña y puedan saber entre tantas cosas que hacer cuáles son las más significativas y, en mi opinión, cuál les va a traer pues más satisfacción. Primero, gente, el sorteo del código New World lo dejamos para el próximo video, que lo voy a sacar mañana o pasado mañana como máximo, así que atentos todos a la resolución del sorteo y al sorteo de este mes. Así que sin más, empecemos con el contenido 9.1.5, pues qué es lo que vamos a disfrutar más o qué es lo que yo disfruto más de este contenido. Número 1, gente, me la estoy pasando muy bien. Sé que son algunos cambios que fueron muy poco documentados, pero los agravios de cada pacto pues ahora tienen muchas mejoras y, como pueden ver en el gameplay, pues estoy pasando en el tema de los Kirian. Tenemos la senda de la ascensión y pues ya no me requiere una moneda para entrar, así que estoy sacando varios logros aquí y tenemos un set negro para mi paladín kiriano, que está muy OP, está muy genial. Pues me estoy divirtiendo mucho pasándolo. ¿Qué más contenido estoy haciendo yo en este 9.1.5? Número 2, pues gente, estoy soleándome las bandas de Legión. Estoy soleándome Antorus, ya está casi por acabar esta guía. Es un poco tedioso hacerla, difícil no es, es un poco tedioso hacerla porque quiero documentar todos los bosses que tiene esta banda, algunos trucos, cuál es el item level y estos testeos que ya los hice en el reino público de pruebas, pero ahora los estoy haciendo en los servidores en vivo. Está perfectamente soleable, les adelanto que con 230, que es un item level facilísimo de conseguir con azules que venden en subasta, pues pueden ir a conseguir el tier de la banda de Antorus más dos monturas muy buenas que están ahí. ¿Qué más estoy haciendo en ese 9.1.5? Pues gente, también estoy soleándome la tumba de Sargeras. Estos recolors y estos tiers son uno de los mejores que tiene el juego, así que también hay guía para esta tumba que se viene en estos próximos días. Y ya después estoy pues skypeando toda la campaña que hubo para introducirnos a las fauces y las campañas de pacto, porque bueno, yo tengo algunos alters y lo que quiero, gente, es pues llegar a ser 1800 pp con 3 clases de sanadores más. ¿Por qué? Porque hay un ítem muy especial que lo encontramos en el vuelo, en Oribos, en el piso inferior, donde pues podemos comprar piezas de conquista, pues una vez hayamos superado los 1400 de índice en esta temporada. Compramos esta pieza, este cajón, se lo mandamos a nuestro alter y lo vamos armando. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pues haciendo full alters, ya que tengo el nivel 80. Es muy importante tener el nivel de renombre 80 para mandarle este otro ítem que pueden ver también en pantalla, que es el ítem que usamos para enviar a nuestro personaje secundario y de una vez ponerlo a renombre 40. Importante, pues una vez que skypeen lo que es la campaña de las fauces y todo este intro, pues automáticamente compraremos este ítem para subirle de nivel. Otra cosa que estoy haciendo, gente, es subir algunas razas aliadas a nivel 50. ¿Por qué? Porque tenemos la armadura de legado, o sea, la armadura para subir mucho más rápido la armadura de reliquias a nivel ya 60. Con esto conseguiré mi armadura de legado de algunas razas aliadas que me faltaba y pues las tendré a nivel 50 para hacer la torre de magos el próximo 7 y 8
7 de diciembre es para los reinos latinos y 8 de diciembre para los reinos de Europa. Evento que estará 2 semanas. Y todavía estoy probando y viendo, buscando algunos contenidos de la comunidad para ver qué ítems nos pueden sacar ventaja para armarnos de cara a este contenido. O sea, quiere decir que hay ítems de bandas antiguas bastante valiosos, como Avalorios, encantamientos, de profesiones antiguas, legendarios que sí se activan sus efectos secundarios para poder realizar la torre de magos y traer todas estas guías al canal. En conclusión, gente, sí me la estoy pasando bien con ese 9.1.5. Se vienen las guías este mes para poder solear estas bandas antiguas. También estoy testeando la banda de Battle for Azeroth, Dazar'alor, la batalla por Dazar'alor. Está un poquito más complicada, pero ya también tenemos lo que son nuestros botín delegado. O sea que vamos a ir a poder farmear mucho más rápido los sets. Esto lo vamos a dejar para traerlo en una guía final, ya que sí es más complicado solearlo, según lo estoy probando. Pero hay una montura que vale mucho la pena, de hecho dos monturas que lo vamos a traer en unas guías a posterior. En conclusión, gente, estos cambios normalmente suelen venir en un 2.5. ¿Qué quiero decir? O sea, antes que se acabe la expansión. Entonces, puede ser que ya la expansión se acabe en un 9.2, muy probable, ya que estos cambios, yo que vengo jugando expansiones consecutivamente, los traían ya para arreglar muchas cosas y hacernos la vida más fácil para Alters. Muy amigable con Alters, ya que podemos cambiar de curia cuando querramos, podemos subir y skypearnos campañas enteras. No vamos a conseguir los cosméticos, pero a nivel jugable pues vamos a conseguir todas las mejoras para poder hacer PvP, para poder hacer raid. Veo muy bueno el tema de cambiarse de curia, ya que estoy testeando en las primeras arenas puntuadas en este 9.1.5 y están habiendo nuevas combinaciones. O sea, las arenas están siendo muchísimo menos predecibles que antes y eso es muy bueno para el juego. También en Míticas Plus pues están viendo nuevas combinaciones, ya que podemos probarlo, se puede decir, gratis. Nada más, querida comunidad, espero que les haya gustado este resumen de qué estoy haciendo yo en este 9.1.5. Quizás ustedes también puedan, les recomiendo también conseguir los sets de Legión y darle full a los Alters, que es la expansión que esperábamos en un parche de salida, pero no podemos hacer nada, la tenemos ahora. Estaremos atentos a qué ítems vamos a poder conseguir para la torre de magos, estos ítems de legado. Y sin más, gente, estén bien.